y lo primero que queremos es poner en valor y reconocer, por supuesto, el trabajo que realizan ambos clubes, ¿no? Por un lado, el club Elcano, que está a punto de cumplir ya sus 40 primeros años de vida, que se dice pronto, pero son muchos años de enseñanza, de formación, de educación en valores a través del atletismo, sobre todo en los más pequeños, la cantera que sirve también al Club Atletismo Cartagena, que también es otro de los grandes clubes que entrena aquí junto con otros clubes de Cartagena, y sin duda pues hemos visto efectivamente el presente y el futuro que tienen ambos clubes, ¿no? Hemos aprovechado este inicio de temporada académica para poder ya explicar cuál va a ser el proyecto de la reforma integral de la pista de atletismo con la que nos comprometimos y que vamos a sacar ya mismo a licitación. Es un proyecto de cerca de 2 millones de euros, que más la iluminación, la eficiencia energética, también las torres de iluminación que se van a mejorar, que también se sumarán con el proyecto al que ya sacamos a licitación de ese importe de 2 millones de euros, que contempla un edificio con un sótano, con los vestuarios y con las gradas totalmente reformadas y adaptadas a una pista de alto nivel como la que tenemos en Cartagena. Es cumplir un compromiso después de las actuaciones que hicimos de césped y también de retoping, pero sin duda muy satisfechos de, pese al contexto económico que tenemos y toda la complejidad para incorporar todos los proyectos al presupuesto, este ya garantizado, ¿no? Que es lo que nos comprometimos y lo que dijimos y lo que vamos a cumplir. La verdad es que nos ha dado una alegría, los críos han estado encantados, los padres también. Ese apoyo institucional es muy importante, que nos veamos representados. Y si encima ya pues nos trae la noticia de que efectivamente ese proyecto de la pista pues va a ir hacia adelante y esa reforma se va a llegar, pues claro, pues nos llena de más energía aún, ¿no? Para continuar con las actividades que llevamos y fomentar lo que se está fomentando aquí. Lo primero es la educación, la salud, lo que son los valores con una escuela y luego pues un equipo de rendimiento como es el UCAM Cartagena, que como todos sabemos está en la máxima categoría y que da gusto y orgullo para los cartageneros tenerlo en esa categoría. Tenemos un presente y bien hecho y creado a raíz de todos estos años que llevamos trabajando con las bases. Como hemos comentado, una escuela de casi 400 y pico personas y que vamos a más. Cada año tenemos un problema, que ¿dónde ubicamos a tanto niño que no está viniendo? Tenemos que partir los horarios, los entrenadores tienen que hacer doble turno, o sea que esto es una maravilla. Pues es lo que esperamos todos, ¿de acuerdo? En el momento que sepamos cuando empiezan las obras y todo el follón, tendremos que pedir permiso a los centros que están en la cercanía para poder llevar a los niños y ubicarlo allí para trabajar, ¿de acuerdo? Y bueno, para nosotros es un sueño que el día que lo inauguremos, pues esto tendremos que celebrarlo a lo grande. Está muy bien aquí, te lo pasas muy bien con toda la gente, el ambiente, está muy chulo. En otras pistas de atletismo hay muchísimas gradas y se puede sentar más gente, y aquí pues tiene que estar toda la gente, casi toda la gente pues de pie y incomodísimo, entonces. Igual que ella, me parece súper bien porque aquí pues las gradas son bien, no se ve todo lo de ahí, pues bastante bien, sí. Dicen que no se ve bien por aquí y que se tiene que ir para... tenéis que hacer más grada, y pues sí. Sí, lo recomiendo bastante porque es una experiencia muy chula, que... Es muy bueno. Muy bueno, juegos, aprende, los valores, pues todo, sí.